¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maler aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro reto de suscriptores en el canal, gente. La sección que más aman, la sección que más han apoyado. Bueno, hoy les traigo un reto bastante interesante. Estuve leyendo sus comentarios y vi que mucha gente estuvo pidiéndome la ruleta de los personajes más poderosos en Sonic Forces. No recuerdo exactamente qué comentario, pero me lo pidieron hace mucho tiempo y por eso se me perdió el comentario. Y la verdad es que me he querido hacer este reto ya desde hace varios días, porque me parece bastante bueno, bastante divertido. Y bueno, si quieren que su reto aparezca en el siguiente vídeo de Sonic Forces Retos, pues coméntenlo en la sección de comentarios. Y el que tenga más like o el que sea más divertido es el que va a aparecer en el siguiente vídeo. Ahora sí, vamos a explicar las reglas, ¿ok? Y bueno, gente, las reglas de este vídeo son que voy a estar utilizando una ruleta que me va a decir qué personaje escoger. Y esta ruleta va a estar llena de personajes ultra mega poderosos, gente. Y yo solamente voy a jugar 5 rondas, gente. Pero si pierdo una sola ronda de esas, se acabó, gente. Y yo considero que ganar es quedar en segundo lugar para arriba. Así que esa es la regla, gente. Y si les gusta el vídeo, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos en el canal. Y cada vez que juguemos con uno, gente, lo vamos a ir eliminando de la ruleta para no volver a utilizarlo, para que no se repita, ¿ok? Venga, vamos a jugar ahora sí. Vamos a abrir la ruleta y vamos a ver, a darle en spin, a ver qué nos toca primero. Y... ajá. ¡Oh! ¡Super Sonic! ¡Super Sonic, gente! Bueno, iba a decir de que, wow, qué suerte, ¿no? Pero la verdad es que todos los personajes de aquí están buenos. Y por eso me he puesto el reto de que si pierdo 2 veces, se acabó, gente. O sea, ¿cómo voy a perder 2 veces con el personaje, gente? O sea, con los personajes rotos. Bueno, espero que no, ¿eh? Bueno, ahora sí, vamos a darle en modo widescreen, gente. Muy bien, vamos a ver cómo nos va. Ya saben que considero, para los retos siempre considero que segundo lugar ya es ganar, gente. Ok, vamos a ver qué tal, porque no he calentado el día de hoy, gente. Cuidadito, porque tenemos a un Parca que nos dio a los dos. Muy mal, gente. Estamos comenzando muy mal. Hay que tener mucho cuidado. Ya tenemos aquí la transformación. Mucho cuidado con Metal Sonic Parka, gente. Nunca lo subestimen. ¡No! ¡No! Ok, gente, me va a tomar un... ¡No! No supe qué camino tomar. Me va a tomar un buen tiempo obtener los ocho rings que necesito, gente. Buena, 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 buena. Por lo menos en segundo lugar, ya saben. Cuidadito aquí con las lápidas. Cuidadito aquí con las lápidas, gente. No puede ser, no puede ser. ¡Wow! ¡Wow! Metal Sonic está loco. No voy a alcanzar a transformarme, gente. No voy a alcanzar a transformarme. ¡No! No alcancé a transformarme, gente, pero segundo lugar. No alcancé a transformarme, pero segundo lugar cuenta. Gente, estoy re nervioso, Estoy requete nervioso porque no podemos perder. Ahora, gente, no voy a hacer ningún corte en el vídeo para que vean que esto es legítimo. Para que se den cuenta de que realmente no he perdido ni una. A ver, mientras este menú se cambia, vamos a eliminar a Super Sonic. Acá, el Super Sonic normal. Ajá. Y vamos a jugar con la ruleta. Vamos a darle a ver qué nos dice, a ver qué nos ordena la ruleta de los rotos, la ruleta de los poderosos, gente. A ver. Whisper, Lucky Whisper. Lucky Whisper, ok. Venga, vamos a darle aquí ya. A ver si nos deja, gente. Ahí está. Uy, gente, es que a veces el emulador no me deja, El emulador no me está dejando a veces salirme de las pantallas de carga. Ok, Lucky Whisper, aquí está. Vamos a darle en correr. Si se preguntan por qué se ve todo bugueado, pues es porque, como les dije, estoy jugando en un emulador para poder jugar en este modo widescreen y traerles un contenido más entretenido, gente. Más de mejor calidad, más bien. Ok. Lucky Whisper, gente. Tengo mucho de no jugar con ella. Era mi main.
pero obviamente ya no lo es. ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Le dimos a Nocus! ¡Le dimos a Nocus! Ok, gente, esto no es bueno porque yo quería tomar el bus antes de terminar en primero para poder tomar una mayor ventaja, gente. Eso es lo ideal. Que trates de conseguir el bus cuando estés en tercer lugar para poder luego rebasarlos, para poder luego tomar una ventaja enorme. No sé por qué estoy tan nervioso, gente. Siempre que hago retos de suscriptores me pongo ultra nervioso, como si estuviera en una competencia. En un... ¡No! Ok. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Tenía que moverme, gente. Tenía que moverme, gente. Tenía que moverme. ¡Wow! Casi me daban, gente. Casi me daban. Victoria, segunda victoria, gente. Estamos más cerca de completar el reto. Vamos a darle aquí, tocar. Muy bien, que ya nos mande afuera del menú de carga. Y ahora vamos a utilizar la ruletita, que aparezca la ruleta. Vamos a eliminar a Whisper Lucky de la ruleta, perdón, moví aquí. ¿Dónde está Whisper Lucky? Aquí está. Lo Whisper de la suerte. Y ahora sí, vamos a darle a Spin, gente. A ver qué nos toca, gente. Algo bueno, algo bueno. Bueno, todo es bueno en esta ruleta, gente. ¡Oh, Knuckles de la película! Debo admitir que no soy muy bueno con Knuckles de la película, gente. No se vayan a emocionar, ¿eh? No se vayan a emocionar. Es muy posible que pierda con Knuckles de la película. Soy el peor Knuckles de la película, gente. Y si les está gustando este vídeo, si han llegado hasta aquí, no olviden suscribirse, gente, para que puedan ver más contenido de retos de suscriptores en Sonic Forces Speed Battle. Y mañana, ya saben, el evento de Sonic Speed Simulator, ese sí lo voy a estar cubriendo porque va a ser un evento muy interesante. Ahora, ok, vamos a ver qué estrategias podemos utilizar con Knuckles. Lo bueno es que Knuckles es súper veloz, así que es bueno. ¡Oh! ¡Se me trabó el juego! ¡No! ¡Se me trabó el juego, gente! ¡No fue el vídeo! ¡Se me trabó el juego completo! No recuerdo si se ponen... Ok, se ponen adelante. Ok. Lo puse en una muy mala posición, honestamente. ¡Wow! Ok, muy mala posición otra vez. Hay que tratar de poner estas cosas, gente. Recordemos que el puño alenta. Hay que tratar de poner estas cosas en donde están los ítems, gente. Ahí fue una buena posición. No va a caer nadie. No creo que caigan, la verdad. No creo que alguien caiga, gente. Ok, estamos ganando por mucha ventaja, ¿eh? Pero no hay que cantar victoria nunca. Ah, mal posicionadas esas cosas, pero bueno. ¡Uno! ¡El Super Sonic, gente! Ok, ok. Lo bueno es que es lento después de transformarse. De destransformarse. ¡Primer lugar, gente! Muy, muy bien. Vamos muy bien. Llevamos 3 victorias. No puedo creer que no hemos fallado ni una. Bueno, estamos jugando con personajes rotos. Bueno, no están rotos, solo son muy poderosos, ¿ok? No todos están rotos en esta lista. Ahora vamos a escoger, a ver, vamos a ver qué personaje nos puede dar. Pero primero tenemos que eliminar, obviamente, a Knuckles de la película. Bye, bye, Knuckles de la película. ¡Pup! Y continuamos con el Spin. 3, 2, 1. Barabim, barabum, barabam. A ver qué personaje nos da la ruleta mágica. Y... ¡Sonic Excalibur, gente! El ganador, Sonic Excalibur. Soy bueno con Sonic Excalibur, gente. Soy bastante decentemente bueno con Sonic Excalibur. ¿Dónde estás, amiguito dorado? Aquí estás. Venga, vamos a batear traseritos con Sonic Excalibur. Espero. Y nada, que después de decir esto me patean el trasero a mí. Ok, una Tango. Una Tango, mucho cuidado. De un buen nivel de coronas, gente. Ya sé que estoy en 4200, es porque acaba de empezar la temporada y yo no he jugado mucho, que digamos, estos días, ¿eh? Pero bueno, ya saben que hago contenido muy seguido de este hermoso juego. Que es uno de mis juegos favoritos de Sonic, en general. ¡No! ¿Por qué me hice más allá? Me hice a un lado de más gente. Eso no fue mi intención. Yo quería tomar la caja, quería ganársela a Big. Ok, aquí tenemos este ataque que no recuerdo. No recuerdo cuál es. Ok, lo siento, tenía que probarlo, gente. Ok, muy bien. ¡Muy bien! No somos invencibles, no somos Tails, ¿recuerda? Ok, este... Ay, no, esas cosas de Big Man me molestan mucho, gente. La espada es lo mejor, eso es muy bueno. Esa habilidad es buenísima, gente. ¡Wow! ¡Qué buena reacción, eh! ¡Qué buena reacción! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, el Whisper! ¡Ay! Iba a decirle Whisper a...
Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Iba a decirle Whisper a Big. Estoy re nervioso, gente. ¿Por qué me hacen hacer estos retos? Uy, gente, bien nervioso que me puse. Pero quedamos en primer lugar. ¡Wow! 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 ¡Venga, gente! Primer lugar, ya ni recuerdo cuántas victorias llevamos. A ver, ¿cuatro? Creo que esta es la cuarta, ¿no? Nos falta una victoria más, si no me equivoco. Nos falta una victoria más, gente, ¿sí? Vamos a eliminar al Sonic Excalibur mientras esta cosa se carga y que el juego nos diga cuál será nuestro último personaje para completar el reto, gente. Bueno, no el juego, la ruleta nos va a decir, la ruleta. A ver, spin. Y Infinite, gente. ¡Qué buena manera de terminarlo! ¡Qué buena manera de terminarlo, gente! Vamos a darle aquí ya en toca, ok, toca para continuar. Infinite será nuestro próximo personaje. Ya para finalizar, si no me equivoco, ya llevamos esa, miren, gente, no me acuerdo cuántas victorias llevamos, pero que okay, vaya a jugar con Infinite y tal vez juegue otra, porque no me acuerdo. Ya perdí la cuenta, gente, de tanta emoción que llevo, ya perdí la cuenta. Vamos a ver dónde está Infinito, aquí está Infinito, gente. Vamos a darle en jugar, correr. Yo fui main Infinite, gente. Lo siento para los que lo odian, pero yo en su tiempo fui main Infinite. Ahorita ya no lo juego tanto. Sí lo he jugado de repente, pero prefiero jugar con Tails o jugar con Amy. Jugar con Amy, Paladina, esa cosa. Ok, gente, aquí es bueno. Ok, buena estrategia. Bueno, está bien. Gente, hay que quedar aquí. Miren, me es difícil un poco ganar con Infinite porque, gente... ¡Oh, no! Casi me equivoco de carril. ¡Ay, ay, ay! Me es un poco difícil ganar con Infinite cuando soy demasiado rápido porque luego no puedo tomar el boost, gente. Y los demás me alcanzan y yo ya no tengo mi boost. Y ya no puedo recuperarme. Ya no puedo recuperarme, eso es lo malo. Pero bueno, podemos compensarlo con ilusiones, gente. Así. Ajá. Se ponen locos. Si estás muy al frente, tienes que tratar de spamear las ilusiones, gente, porque las ilusiones son tus mejores amigas en este caso. Y ya ganamos. Ya ganamos sin ningún problema, gente. Creo que la primera partida la quedamos en segundo porque no había calentado. Pero ya estoy calientito, gente. Ya mis dedos están súper ultra flexibles, ultra poderosos. Ahora vamos a ver, vamos a jugar con el último personaje. La última carrera más bien. Vamos a eliminar a Infinite. Bye, bye, Infinite. ¡Ay, no! Eliminé a Super Sonic de la película, gente. ¡No! Bueno, accidentalmente lo eliminé. No puede ser, gente. No importa, está bien. Vamos a darle con el que toque. Venga. ¿Tails? ¡Tails! ¡Mi main, gente! ¡Mi principal! ¡Venga! Aunque ya tengo rato que no lo he jugado porque he estado jugando mucho con Amy Paladina. Pero creo que puedo ganar, gente. Si gané con los personajes que no son mis mains, creo que puedo ganar con Tails de la película, gente. Ya saben, dejen su like si están disfrutando de este contenidazo, gente, en el canal. Y déjenme su comentario para el próximo reto y díganme qué opinan ustedes de estos personajes. ¿Realmente piensan que están rotos? ¿Realmente piensan que son los mejores el personaje? Y si piensan que hay algún personaje mejor que no haya incluido, díganmelo en la sección de comentarios. Yo los estaré leyendo y estamos en el mismo escenario del round pasado. De la carrera pasada. Ok, aquí, gente, no le dimos a Sonic. No puede ser posible. No puede ser que le dimos con un tornadito, ¿eh? Hay que tratar, gente, de spamear. El tornado no, el EMP, gente, o el PEM, el escudo este. Cuidadito con las flechas. Creo que no va a ser tanto problema ganar. Yo, ¡wow! ¡Oh, no! Siempre traten de tomar el camino de los dash panels, gente. Siempre fíjense muy bien en ese camino. Ok, muy bien aquí. Muy bien, aquí ya tenemos solamente el objeto. ¡Ay, no! El escudo PM lo vamos a poder spamear, gente. Si tenemos ocupados los demás objetos, vamos a poder conseguir siempre un escudo. Esa es la estrategia con Tails, gente. Siempre tener ocupados los dos objetos del lado izquierdo. O sea, el primer objeto y el de en medio, para que
siempre te dé el escudo PEM, gente. Siempre te lo dé y así vas a ganar. Pero bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!